La sociedad colonial se formó a lo largo de los siglos XVI y XVII. En los primeros tiempos de la dominación española, vinieron a América hombres jóvenes, aventureros, que no tenían el propósito de establecerse, sino de hacerse ricos mediante el rescate de los tesoros indígenas, para luego regresar a España. Muchos de ellos, al penetrar en el continente, no pudieron regresar a las costas o decidieron permanecer usufructuando la tierra y la mano de obra indígena. La ausencia de mujeres blancas condujo a la mezcla racial, lo que produjo un rápido proceso de mestizaje. En el siglo XVII, cuando ya existían muchos poblados, comenzaron a llegar y a establecerse familias enteras, algunas de ellas hidalgas o nobles con pocos bienes, procedentes de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía y Extremadura, y posteriormente familias vascas que se localizaron en Antioquia. En los siglos XVII y XVIII se consolidaron estratos sociales muy diferenciados. Esto hizo de Nueva Granada una sociedad cerrada, cercana a una sociedad de castas, con muy poca movilidad social. La discriminación racial, las diferencias de patrimonio, los privilegios y diferencias de intereses creaban conflictos y tensiones que se agudizaban día a día. El desarrollo económico y el proceso de mestizaje formaron una sociedad con diferencias patrimoniales muy notables, que originaron gran división del trabajo. Burócratas, terratenientes, mineros, comerciantes, peones asalariados, arrendatarios, minifundistas, artesanos. La sociedad más rica y cerrada fue la payanesa, donde predominaban los terratenientes esclavistas. Familias hidalgas como los Mosquera, los Valencia, los Arboleda, los Angulo y los Caicedo formaron parte de la clase dirigente aún después de la independencia. En Cartagena y Mompós, el grupo dominante vivía de sus haciendas ganaderas y del comercio con la metrópoli. En Santa Fe había un grupo de hacendados que utilizaban mano de obra indígena. A finales del siglo XVIII, la población neogranadina no llegaba al millón de habitantes. Diferencias patrimoniales, linaje y pureza de sangre determinaban si se podía o no ocupar ciertos cargos civiles y eclesiásticos o utilizar el título de don. A finales del siglo XVIII, los blancos constituían el 34% de la población del Nuevo Reino. Una pequeña minoría controlaba el resto de la población, conformada por blancos, mestizos, negros, indígenas y otros subgrupos raciales. El grupo blanco se dividía en españoles y criollos. Aquellos incluían la aristocracia oficial, como nobles o hidalgos que desempeñaban altos cargos públicos como virreyes, oidores, capitanes generales y españoles residentes en Nueva Granada, que podían poseer grandes extensiones de tierra, explotar minas y tener esclavos negros. La nobleza criolla, descendiente de los primeros conquistadores o de españoles que después llegaron a América, solo tenía acceso a cargos públicos y religiosos de menor importancia, pero poseía encomiendas y latifundios. Podía explotar minas o dedicarse al comercio, a pesar de los prejuicios que existían contra esta actividad. Cargos públicos y carrera religiosa eran oficios nobles. Se oponían a los trabajos manuales considerados como oficios innobles. Era la mayor parte de la población, inferior social y económicamente. Lo conformaban blancos pobres, castizos o mezcla de blanco y mestizo, mestizos o mezcla de blanco e indio, mulatos o mezcla de blanco y negro, y otros subgrupos. Trabajaban como jornaleros en las haciendas, artesanos, pequeños comerciantes, pequeños mineros y minifundistas. A finales del siglo XVIII, castizos y mestizos constituían el 45% de la población y registraban los mayores índices de crecimiento. Discriminados por los blancos, con el tiempo algunos adquirieron propiedades y negocios, y ascendieron socialmente, rompiendo muchos prejuicios y dándose el paso de una sociedad de castas o una de clases.
Los indígenas disminuyeron notablemente a finales del siglo XVIII por el proceso de mestizaje. Constituían el 16% de la población neogranadina. La legislación los consideraba como menores de edad. La mayoría habitaba tierras de resguardo, en lo que hoy son los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Boyacá y Nariño, y trabajaban como peones en las haciendas. Aunque se procuró evitar al máximo la mezcla racial de negros e indígenas, esta ocurrió en ocasiones resultando los zambos. A finales de la colonia representaban el 5% de la población. La mayoría se encontraba en las haciendas y minas del Cauca y Chocó, en la costa atlántica y en las zonas mineras de Antioquia. El aumento de las rebeliones de esclavos, cimarronaje y palenques disminuyó la mano de obra en las minas y condujo a la decadencia de esta labor en Antioquia, no así en el Valle del Cauca. Las autoridades españolas aplicaron al matrimonio una política segregacionista para mantener la pureza de la sangre blanca y evitar el mestizaje. Para casarse, los hijos menores de 25 años debían obtener el permiso de sus padres o, de no existir estos, de los parientes más cercanos. El ingreso a centros de educación superior, universidades, colegios mayores y seminarios también dependía del grupo social. Para alcanzar un título en las pocas profesiones que existían, era necesario probar limpieza de sangre y ser hijo legítimo. En Nueva Granada, los dominicos crearon en 1572 un centro de estudios superiores, elevado en 1580 a la categoría de universidad, con el nombre de Santo Tomás. En 1604, los jesuitas fundaron el Colegio de San Bartolomé, que un año después tenía seminario, en el que se introdujeron estudios superiores de filosofía y teología, en 1613. En 1623 se creó la Universidad Javeriana, y en 1653 el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ingresar en una de estas instituciones exigía probar la legitimidad del nacimiento del aspirante y la de sus padres. Se requería que el padre no desempeñara ningún oficio innoble o bajo, como los oficios manuales. Los padres no podían tener sangre de indio o de negro. En caso de tenerla, el alumno era aceptado si sus padres habían fallecido. Así, la educación se convirtió en privilegio de blancos españoles y criollos, y en casos muy especiales de mestizos varones. La mayoría de las mujeres aún de clase alta era analfabeta, así se evitaba que enviaran cartas a sus enamorados o que leyeran las que recibían. Las pocas mujeres letradas solo podían leer libros piadosos, como Las Moradas o Las Cartas de Santa Teresa, el Nuevo Testamento y el Símbolo de la Fe de Fray Luis de Granada. El primer centro educativo femenino se fundó en Santa Fe en 1783, regentado por las religiosas de la enseñanza. En él se educaron mujeres de clase alta, españolas y criollas. Estudiaban religión, lectura, escritura y labores como el bordado, la confección de encajes, dechados y tapices. Su fundadora fue doña Clemencia Caicedo y Vélez. En la sociedad colonial, la situación jurídica de la mujer era semejante a la de España. Solo en pocos casos se le reconocía plena capacidad civil, como el derecho a tener propiedades o a desempeñar cargos. El orden jurídico familiar absorbía la personalidad femenina. La mujer soltera dependía del padre y, si éste faltaba, del hermano mayor. Al contraer matrimonio pasaba a depender de su marido, y únicamente la viudez permitiría que la mujer lograra capacidad civil. El derecho indiano no contenía preceptos claros al respecto. En los primeros años de la colonia solo les fue permitido venir a América a aquellas mujeres que estuvieran protegidas por sus padres o esposos. Las mujeres indígenas no pagaban tributo ni estaban obligadas al trabajo de la mita. Eran libres para ayudar a sus padres o maridos. La influencia del clero en las ciudades y poblados fue muy grande. Las numerosas fiestas religiosas tenían mucha importancia para la población y existía más de una iglesia en la misma ciudad. Se escuchaba misa y se ayunaba con mucha frecuencia.
La piedad era común a nobles y plebeyos. Al morir una persona acaudalada, la familia disponía que se le celebraran 30 misas de cuerpo presente y entregaba bienes a las comunidades religiosas. A partir del siglo XVIII, con el cambio de dinastía en España, se modificaron muchas costumbres en las colonias. Debido a la influencia francesa, reflejada en los bailes de salón, las veladas nocturnas, el mobiliario y otros adornos barrocos, las pelucas y los lujosos vestidos de encajes para la gente adinerada. Los grupos populares vestían con telas toscas elaboradas en talleres artesanales. Aunque la iglesia vigilaba fuertemente la moral pública, las relaciones sexuales entre blancos y mujeres indígenas, mulatas y esclavas eran muy frecuentes. El pueblo se divertía en riñas de gallos y en corridas de toros, introducidas a finales del siglo XVII. En las zonas mineras, los esclavos seguían practicando muchas costumbres africanas. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.